¡Hey! Bienvenidos gente de todos los rincones de Galaxy a este vídeo en Supreme Commander 2. Estamos aquí para jugar una partida, ya que de vez en cuando, ¿vale? Cuando veo que os portáis bien, ¿vale? Cuando veo que estáis, ¿cómo decirlo? Activos y colaboráis en los vídeos, os regalo un vídeo extra de los, digamos, vídeos diarios. Y como, digamos, mucha gente ha llegado por el contenido de Supreme Commander, se me ha ocurrido daros un regalo. Así que venga, no sé cuándo subiré este vídeo, pero sí que será como una especie como de regalo. Vamos a jugar un 1 vs 1 y voy a jugarlo con la Federación en el mapa de... vamos, aquí jugar en 1 vs 1, si puede ser. Vamos a jugar en este, en The Solatia. Vamos a ello. Que tengo muchas, muchas ganas de regalaros un buen episodio. Voy a jugar un poco diferente con la Federación, solo jugar en plan defensivo, pero creo que voy a cambiar un poco, digamos, de rosca. Vamos a pasar de un juego más defensivo con torretas a un juego más ofensivo con tanques. Voy a ver si puedo sacar un gigante, con un poco de suerte. Este mapa tampoco es que sea muy, muy grande, ¿vale? Entonces, por eso lo digo. A ver, vamos a estructura y le damos a esto y a esto aquí. Vale. Vamos a empezar con uno de los constructores. Mierda, bueno, da igual. Que el comandante haga eso, no pasa nada, no perdemos tiempo. Esto que lo haga así, vale. Y el comandante va a hacer dos fábricas aquí de golpe. Ah, no, a mí se lo he hecho todo el comandante. Bueno, da igual, no pasa nada. Hazme esto. Vamos a desarrollarnos rápido todo lo posible, ya que el comandante se ha puesto a construir los, digamos, las extracciones de masa. Que no quería que lo hiciera, pero bueno, lo ha hecho así, que venga. Esto por aquí abajo lo va a pillar el constructor. Y este constructor va a pillar los de aquí. ¿Por qué quiero mandar a los constructores y no al comandante? Porque el comandante se va a quedar aquí produciendo las tropas. Venga, quiero unos cuantos pétreos. Y los vamos a mandar al centro. Sí, puede ser. Vamos a mandarlos aquí. No sé por dónde irá el enemigo. Posiblemente el enemigo nos dé toda la vuelta o haga algún tipo de táctica, pero por ahora desconozco de cualquier tipo de plan táctico de mi enemigo, así que... A ver, comandante, vas a hacer una cosa. Vas a construir un punto de radar aquí. Y con el punto de radar veremos a ver qué trama nuestro enemigo. Que con un poco de suerte no estará haciendo nada. Oigo disparos, pero no veo. A mí aquí. Repara eso para que no me lo tiren. Mira, ataca por abajo, perfecto. Si ataca por abajo, tenemos suerte. Así me gusta. Vale, así podemos ver al enemigo. O no podemos ver al enemigo. Yo pensaba que sí, pero no. Vaya, me acababa de dejar con el culo abierto un poco. Así que venga, vamos a intentar desarrollarnos todo lo posible, que con un poco de suerte será bastante sencillo. Vale, podemos mejorar. Voy a ir a tierra y vamos a mejorar el alcance de las tropas para que las tropas tengan, digamos, más alcance que el enemigo. Y voy a avanzar con los tanques poquito a poco para adueñarme del centro. Vale, voy a dejarlos temporalmente aquí en medio. Yo creo que con eso basta. O sea, que se ha bugueado un tanque aquí. Curioso. Enemigos, no hay enemigos, vale, perfecto. Deberíamos poner una torreta, aunque fuera una, para defender la zona, pero bueno, no creo que haga falta. Nos hemos quedado sin recursos, pero lo dicho, hemos tardado mucho en conseguir las fábricas. Y dos para atrás. Bueno, los Zybran, como podéis ver, son unas máquinas de sacar unidades. Entonces vamos a mandar al comandante, porque con el comandante voy a coger toda su masa. Porque los pétreos son más fuertes. Al principio los pétreos son más fuertes. Disparan más lento, pero son más fuertes que las unidades, digamos, Zybran. Así que aprovecharemos esa ventaja y con el comandante extraeremos la masa. Ven aquí. Venga. Así me gusta. Tienen muchas unidades y concentran mucho el fuego. Pueden llegar a hacernos daño, pero bueno, no pasa nada. No es algo que no pueda, digamos, soportar. Venga, comandante, ven aquí. Vamos a mejorar el daño de los tanques, o sea, la veteranía, mejor dicho. Y el comandante va a empezar a coger la masa. Mira, se ha vuelto loco. Venga, comandante. Es que me encanta cuando se vuelve loco. Cuando se pone a dar vueltas sin sentido.
Aquí deberíamos construir una torreta por si acaso viene un constructor enemigo a quitarnos los puntos de masa. Así que... Imagino que será pan comido a partir de ahora. Imagino. ¿Vale? Porque tenemos ahora, conseguimos masa con los cadáveres de los enemigos. Y tenemos unos cuantos vehículos para poder aguantar la fila. Vamos a reunirlos, por cierto. Que tenerlos dispersos no me gusta nada. Mira, por aquí está subiendo un tanque. Así que vamos a construir una torreta aquí arriba. Vienen más vehículos. El comandante debería construir una torreta por lo menos para ayudar a los tanques a sobrevivir. Mira al comandante. Vale, va atrás, comandante. Ayuda en el asalto contra el enemigo. Si veis que no grito es que es muy tarde aquí en España y no quiero despertar a mi familia que mañana tienen que trabajar. Vale, entonces... No quiero ser una gran molestia y por eso vocalizo mejor, más que nada. Notáis que vocalizo mejor. Esa es la única mejoría comparado a otros vídeos, me temo. Vale. Voy a mejorar el daño, digamos, la veteranía de los edificios. Para aumentar un poco ese daño, aunque sea, digamos. Aunque sea un poquito, lo mejoramos. Vale, una torreta aquí en medio y una torreta aquí también, por si acaso. Por arriba parece que no van a atacar. Han intentado venir, pero les paramos. Vamos a coger la masa. Ya tenemos una buena cantidad de tanques. Tenemos 20. El enemigo no para de traer tropas, cierto, pero podremos aguantarles. Voy a coger el constructor. Y vamos a construir algunas, digamos, instalaciones de investigación, porque si no, nuestro avance va a ser un poco lento. Mira, se nos están colando por aquí abajo. Avanzar. ¡Ey! Es que se nos están colando por aquí abajo, tío. Venid aquí. Porque estos vienen a joder mis recursos y no quiero que vengan a joder mis recursos. Vamos a alargar la fila aquí para que las torretas puedan disparar al enemigo. Vale, van a reparar las torretas, ¿no? ¿Qué haces patrullando entonces? Venga. Vale. Mis tanques han llegado a tiempo. Acabarán con el enemigo muy, muy fácil. Mira, ha subido el daño a las torretas. Quería subir el de las minas de tierra. Ah, no pasa nada. No pasa nada. Esto está chupado ya. Vamos, ya hemos ganado. no, todavía no. Ojalá. Venga. El enemigo quiere robar nuestros puntos estratégicos por arriba, pero no voy a dejarle. Controlamos gran parte del mapa, pero podríamos decir que el enemigo y yo controlamos casi lo mismo, por así decirlo. Así que tenemos un empuje económico similar. Entonces tampoco es que nos tengamos que venir arriba. Venga. A patrullar ahora por aquí, compañero. Y preparémonos para un posible asalto. Míralo. El enemigo ya viene cargando, así que a por ellos. A ver si puedo mejorar cuanto antes los escudos. La verdad me vendría muy muy bien hacer los escudos de los tanques. Ahí vamos a tierra. Y vamos a ir a por los escudos, poquito a poco. Vale, las torretas aguantan, que es lo que quiero. Quiero investigar, si puede ser mejorar a unos niveles la investigación, si puede ser, claro. Porque así, digamos, obtenemos más rápido todo. A ver, un momento. Y tampoco tardar mucho en atacar, porque si tardamos mucho en atacar, el enemigo será muy fuerte y acabará, digamos, reventándonos segurísimo. Y ya que tenemos un empuje económico más o menos estable, gracias a que podemos, digamos, absorber a las unidades enemigas, ¿vale? Acabemos con ellos, básicamente. Podría sacar los gigantes, tío. Pero es que prefiero primero mejorar los pétreos, que es lo que más uso. Que los pétreos me encantan. Disparan muy lento, pero tienen un daño masivo. Muy, muy masivo. Acabemos con el enemigo. Tenemos muchos más tanques que ellos. Vale, se retiran. Se va a tener en retirada porque han detectado que estábamos yendo a cazarles. Así que... Perfecto, que nos teman. Vale, parece que el enemigo se ha cansado de atacar por arriba y va a atacar por aquí abajo. Entonces, que... O sea, perdón, por aquí abajo y que va a atacar por arriba. Así que vamos a preparar una red defensiva de torretas para aguantar al enemigo. Vale, el enemigo está dividiéndose en grupos para atacarme. El primer grupo va a atacar ahora, así que ataquemos nosotros para debilitarles. Y ya queda poquito, ya, poquísimo para poder hacer esos escudos portátiles para las unidades. Me gustaría hacer más fábricas de, o sea, fábricas, perdón, más instalaciones de investigación. Así que venga.
Acabemos con el enemigo. Mira, es odio la artillería de los. Digamos, la artillería móvil. Hace un montón de daño, tío. Venga. El enemigo intenta venirme por varios puntos, pero no pueden hacer nada. Las torretas acaban con los con lo poco que queda de los enemigos. Y dentro de poquito, escuditos para todos. Así me gusta. Madre mía, nuestro auge económico, tío. Es flipante. Los Cybran imagino que también están ganando recursos, pero en menor cantidad, así que. Venga. Esto por aquí. Construime más torretas. Aquí arriba pondré un par de generadores de escudo si puedo ahora. Iré a por los generadores de escudo porque parece que el enemigo. Parece que no, pero como que tiene pinta de que quieren atacar por arriba. Se están preparando, eso sí. Están yendo muy. ¿Cómo decirlo? Se mueven muy, muy por. Ay, no sé cómo explicarme ahora. Están moviendo una gran cantidad de tropas por aquí arriba. Y la verdad es que no me haría mucha gracia que me atacaran por arriba. Porque no estoy, digamos, preparado para un ataque. Porque tengo tengo estos tanques para defender. Tengo esto. Y si me lo destruye, hasta luego y hasta nunca. Vale, el enemigo ya está empezando a sacar tropas. Así que vamos a empezar vamos a empezar con el asalto serio. Vale, estábamos defendiéndonos, pero ahora toca ya asaltar. Vamos a atacar al enemigo. Comandante, requiero de más energía. Porque me estoy quedando sin energía, no me acabo de dar cuenta. Entonces, quédate construyendo aquí energía. Que tú construyes esto en nada. Porque las fábricas chupan mucha energía. Venga. Dios, se han guardado un montón de tanques, ¿eh? O sea, estaban atacándome, pero aquí se han guardado una gran cantidad de vehículos. Venga. Ahora mejoramos la regeneración, pero primero mejoramos el daño y la salud. Vale, hay muchas bajas por parte del enemigo y por parte nuestra, así que digamos que estamos igualados en temas de tecnología. Bueno, realmente no. Tienen más bajas ellos, pero digamos que vamos un poco a la par, porque los Tyrion empiezan con muy poco daño y luego acaban metiendo una barbaridad. Vamos a ver si podemos acabar con ellos. Acabamos con ellos, perfecto. 13 minutos de vídeo, tío. Es que parece que no, pero cada vez me acostumbro más al tema de jugar por sacar tropas. Antes no, antes me gustaba jugar súper defensivo, pero sí que me he dado cuenta que cambiar un poco el chip en plan de jugar un poquito más ofensivo a veces ayuda, digamos, a acabar más rápido con el enemigo y reventarle desde el principio. Vamos a acabar con todas las torretas. Se ha hecho antiaéreo, o sea, se ha protegido por lo que es la parte aérea. Voy a acabar con sus fábricas, paso del comandante. Es que quiero que dure un poquito más, tío. Me daría mucha pena acabar ahora. Vale, iros. Ya hemos acabado con el enemigo. Retirada táctica. A Coleman le hemos dejado en la mierda, así que luego volveremos a por él. No os preocupéis. Le hemos hecho una pequeña demostración de fuerza para que sepa lo que es el dolor anal. Vale, parece que se está intentando reconstruir las fábricas perdidas, así que es que quiero como mínimo. Quiero ganarle bien, tío. Quiero ganarle en plan. No salto frontal, pero es que 15 minutos de vídeo tampoco quiero que quede. Y algunos me diréis, haz dos batallas, pero es que hacer dos batallas me siento un poco mal, la verdad. No sé, eso es más de un directo. Que por cierto, para quien quiera saberlo, este sábado a las 6, tendréis otro directo. Otro directo de Supreme Commander. Estaremos un rato jugando. Y luego nos pasaremos de las 6 a las 9 a hacer el directo de Star Wars Empire at War, que vamos a empezar una campaña con la rebelión. Os comento este plan, ¿sabes? Para los que os queréis saber este vídeo. Que va a ser un sábado completito. Me atacan por abajo, o sea, por medio, perdón. Nada, tiene una cantidad de unidades normales, no tiene una cantidad muy bestia de unidades. Ah, y también comentaros que también ya he reservado el Battlefront 2 y me he pillado la Elite, digamos, la edición de soldado de élite. Así que no os preocupéis, que a lo mejor incluso si me cambio de ordenador, digamos, dentro de poco, le daremos fuerte al Battlefront en diciembre. Porque imagino que saldrá en diciembre, imagino. Siempre suelen sacar todo en diciembre. Para aprovechar el hype. Vale, luego voy a hacer esto. El enemigo no puede con nosotros, pero llegará un momento en el que reventaremos por la par y van a sacar unidades experimentales, segurísimo, y no quiero que lo hagan, así que preparémonos para un posible asalto. Vale, el enemigo tiene pinta de que quiere seguir avanzando. Vale. Titanes.
Ya mejoramos el movimiento. A lo mejor empieza a hacer titanes. Es que realmente no tiene, no renta con tantos pétreos. Nuestra gran fuerza de pétreos no puede ser penetrada. Vale, el enemigo ha mandado una cantidad masiva de tropas, así que vamos a reunirnos aquí con el comandante. El comandante va a hacer torretas, más torretas. Y vamos a mandar todos los tanques a por el enemigo. Acabemos ya con ellos, han durado suficiente. Vamos a por Coleman. Le hemos dado la oportunidad de rendirse, pero no ha querido, así que venga. Imagino que el enemigo vendrá a atacarnos para intentar mitigar nuestras tropas lo máximo posible, pero no le va a salir bien la jugada, así que vamos a por ellos. Venga. Soldados, carguen contra el enemigo, destrúyanles. A lo mejor también grabo un vídeo por suelto, porque es que como estoy preparando algunas series, como la de Dawn of War, que quiero subir los 6 primeros capítulos, estoy preparándolos todavía. Creo, llevo 4. Prepararé algunos vídeos de Supreme Commander o de algo para la semana. Mira, me están disparando con una unidad experimental. Míralo, han sacado una unidad experimental a medias. Les hemos obligado a sacar una unidad experimental a medias, ¿eh? Sentidos afortunados. Vale, vamos a acabar con ellos. Tenemos pétreos mejorados. Los pétreos mejorados se comen de sobra los megalitos. Venga. Y si tuviéramos titanes, ya ni os cuento. Los titanes ya. Los titanes revientan. Ah, me habría gustado aumentar el daño, pero bueno. Acabar con la fábrica experimental. Vamos a acabar con Coleman el último. Preferiría no disparar a Coleman porque Coleman, si matamos a Coleman, ganamos directamente. Se ha puesto el punto de defensa. Nah, mis tropas le han disparado. Pues victoria, una partida de 20 minutos. Mira, mira, míralo, míralo, míralo. Parecía que estaba perdido y por aquí arriba estaba creando cositas, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. Pues nada, ha sido una partida muy interesante. Una partida 1 versus 1 en Desolatia. Seguramente la siguiente partida serán 2 versus 2, pero para que os vayáis preparando, ¿vale? Y lo dicho, no os perdáis el directo del sábado a las 6 y a las 9. A las 6 será de Supreme Commander y a las 9 empezaremos nueva serie en Empire at War con la rebelión. Sin mods, ¿vale? Va a ser sin mods porque quiero jugar, como prometí, voy a jugar una partida con cada facción del juego. Voy a pasármelo una vez. Con cada facción, ¿vale? Sin mods. Y nos lo pasamos con el Imperio, que podéis ver la serie. La serie está. He creado una lista de reproducción de la serie del Imperio, por si alguien quiere verla. Que os la recomiendo muchísimo. Una campaña, o sea, una campaña, una conquista táctica muy interesante en 7 capítulos. ¿7? ¿6 capítulos? No me acuerdo, por ahí más o menos. Así que lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis apoyarlo con un like, podéis compartirlo con la gente que creáis que le pueda gustar mi contenido. Y podéis suscribiros, no estáis obligados a ello. Así que lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Que la fuerza os acompañe a todos. Hasta pronto.